El sol ya se posa sobre la ciudad de Talcahuano y de a poco el ambiente comienza a impregnarse de calor. Un calor que va más allá de lo climático, uno que proviene de la pasión del fútbol. Pitazo inicial, comienza a rodar el balón dentro del pasto sintético del estadio El Morro, donde Municipal Talcahuano se midió contra Arturo Fernández Vial por la segunda fecha del campeonato de clausura de la Copa Esbío 2016. Los primeros en salir a la cancha fueron los muchachos de la sub-14, para luego comenzar con la sub-12 y finalizar la fecha con los pequeños guerreros de la sub-10 y sub-8. Partidos llenos de goles y de sorpresas, fútbol de pies a cabeza y padres orgullosos y eufóricos. Me parece estupendo que se estén haciendo este tipo de actividades, ya que fomentan el deporte en los niños. En cierto modo sacarlo un poco de la sociedad, de la pereza, sacarlo de los amigos conflictivos o cuando se conocen las malas juntas y poder distraerse los niños, le hace muy bien a los niños este tipo de actividades. Una excelente oportunidad y que para que ellos también puedan empezar a desarrollarse como futbolistas y quién sabe pueden llegar a la Liga Europea. Eso es y él se divierte también y como niño que comparta con los demás y que sí, es una buena oportunidad para que ellos se den a demostrar a los equipos grandes también. El fútbol tiene de todo, victorias y derrotas, golazos preparados y otros inesperados, algunas veces con un desempeño increíble y en otras con un nivel bajo. Lo importante de esto es disfrutar el juego y saber sobrellevar el resultado. No, que nosotros tenemos solamente 11 años, a veces se gana y a veces se pierde, entonces es que seguimos jugando. El partido estuvo fácil, pero de primera estuvo difícil. Estaba atacando más. Importante para mí para representar a la escuela. Así como los chicos pueden calificar los partidos, los profesores de cada club saben muy bien que los resultados, aunque son importantes, no trascienden por sobre lo crucial de jugar. O más allá del resultado, que fue un resultado muy contundente a favor del equipo, en este caso de la Municipal de Talcahuano, yo rescato la entrega de mis jugadores. Nosotros siempre le inculcamos a los niños que más allá del resultado, lo importante es siempre generar fútbol. A pesar del resultado que sea favorable o en contra, siempre la intención es dar pase, entregar el valor al compañero, generar pared y así como se le entrega esos valores al niño, se generaron dos goles, que son dos goles que salieron con mucho trabajo porque mis niños, la mayoría, todos están en la edad y lo enfrentamos a un rival donde la edad era superior, tanto en edad y como en porte. Nosotros venimos con estos chicos trabajando desde hace bastante tiempo ya. Llevamos casi prácticamente 3 años trabajando con ellos y se conocen bastante ellos, o sea, lo más que le inculcamos nosotros a ellos que mantengan un poco el orden en el campo de juego y bueno, lo demás va saliendo solo. Tenemos un jugador que está muy encumbrado en la tabla de goleadores que hoy día, gracias a Dios, convirtió 7 goles y eso nos tiene bastante contentos. Los pequeños también fueron parte de este juego que terminó en victorias para ambos equipos. Bien, porque ganamos, pensé que íbamos a empatar, pero ganamos. Hay que superarse cada día. ¿Qué le decía el profe para este resultado? Que sigamos adelante, que este no es el último partido. Amén. Es que cuando el Matías le pegó el palo y dimos la oportunidad de meter el gol. Difícil, pero triunfo. Que defendiéramos y que no lo juntáramos cuando venía una pelota y... Fútbol de inicio a fin, con alegrías en cancha y fuera de ella. Incluso los pequeños se dieron tiempo para enviar saludos. A mi abuelita que siempre me trae y a mi mamá que está en la casa. A mi familia y en el colegio Amanecer. Mi tía Ceci que está en Valparaíso. A mi hermano que es militar y eso. Finaliza la segunda fecha de la Copa Esbío y los equipos comienzan ya a prepararse para los próximos encuentros. Pero no sin antes disfrutar el juego ya terminado bajo el sol del Puerto Penquista.
En la Copa Esbío, Grupo Costa, Academia Luis Ceballos se enfrentó a 21 de mayo. Pendiente quedó el resultado del partido jugado en la Sub-8. En la Sub-10, 1-1. En la 12, cayeron los locales por 2-0. En la Sub-14, empate a 2. Se enfrentaron Deportes Concepción y Talentos del Carbón. En la Sub-8, los locales cayeron por 2-4. En la Sub-10, perdieron 0-5 ante Talentos del Carbón. En la Sub-12, también perdieron 4-0. Y en la Sub-14, cayeron 1-2. Municipal Talcahuano se enfrentó a Arturo Fernández Vial en la Sub-8. Vial venció 2-0. En la 10, los locales Municipal Talcahuano ganaron 2-0. En la 12, los locales Municipal Talcahuano golearon 14-2. Y en la Sub-14 también ganaron 3-0. Academia Patricio Almendra se enfrentó a Comunal Tomé. En la Sub-8 ganaron 7-1 los locales. En la 10 lo hicieron por 4-0. En la 12 vencieron por 5-0. Y en la 14 también ganaron 3-2. En el grupo Cordillera se enfrentaron Deportivo Cholguán y Municipal Chiguayante. En la Sub-8, Cholguán venció 6-2. En la 10, 3-2. En la 12, cayeron 0-10. Y en la Sub-14, ganaron 3-0. Municipal Florida se enfrentó a Colo-Colo de Los Ángeles. En la Sub-8, empataron a 1. En la 10, empataron a 0. En la Sub-12, Colo-Colo venció 6-1. Y en la 14, empataron a 3 tantos. Naval se enfrentó a Universidad de Chile. En la 8, los locales cayeron 0-6. En la 10, perdieron por 0-4. En la Sub-12, Naval ganó 3-1. Y en la Sub-14, Naval ganó a Universidad de Chile 4-1. Los Pumas de Yungay enfrentaron a Universidad Católica. En la Sub-8, los Cruzados vencieron 3-1. En la 10, los Cruzados se quedaron con el triunfo por 2-1. En la Sub-12, Católica ganó 4-0 y en la Sub-14, la Universidad Católica ganó 2-1 a los Pumas de Yungay. Tabla de posiciones olímpica de la Copa Esbío en el Grupo Costa. Primera posición con 24 unidades, Academia Patricio Almendra. Segundo lugar para Talentos del Carbón con 12 junto a Escuela Comunal Tomé y también Arturo Fernández Vial. En quinta posición con 11 unidades, Municipal Talcahuano. Con 8, Liceo San Francisco de Asís. Con 5 puntos están 21 de mayo de Boca Sur y Academia Luis Ceballos. Y sin puntos, Deportes Concepción. En el grupo Cordillera, primer lugar para Universidad Católica con 24 puntos. Segunda posición para Club Deportivo Cholguán con 17. Tercera posición para Universidad de Chile con 8. 6 puntos tienen Naval y Colo-Colo de Los Ángeles. 3 puntos presentan Municipal Chiguayante y Municipal Florida. Sin unidades están Unión Pemuco y los Pumas de Yungay.